WhatsApp Noticias y Más, WhatsApp Te Informas. Vamos a presentar un caso que ha consternado a la sociedad de girasoles. Y lo más grande aún es, oye bien, lo más grande aún es la violencia a un menor de edad, agredirlo, como ellos están hablando ahí en ese video, de una familia humildes. Le hago un llamado al presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, a Miriam Germán, como también a Ramón Tolentino, a Yuti Clan, Javier de la Cruz, a Nuria Piedra, Alicia Ortega, como también a Roberto Cavada, a Grupo Medio Telemicro, a Los Foques, para que se hagan eco de esta terrible denuncia. Usted se cree cuatro adultos, entre ellos una mujer, agarrar y entrarle a golpe como si fuera su hijo, como le indica el mismo menor de edad en el video y la madre. Y más grande el caso aún, el abuelo del niño. Vean esta denuncia en mi canal de YouTube, Bienvenido Montapirón. Suscríbete para cualquier y otra denuncia. 829-693-6242. Ahí vemos en ese video la negligencia actuantes involucradas, tanto del DICRIN como la Policía Nacional, porque cuando es un rico, la acta de levantamiento de infragante delito, oigan bien, el acta de infragante delito sí existe, pero cuando es para un pobre, para un jodido, no aparece dicha acta de infragante delito. Así anda el país, así anda lo que se llama, ¿a dónde está la bendita reforma policial? ¿A dónde está la reforma policial que el presidente ha invertido tanto, el gobierno ha invertido tanto? Atención, Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, al director de la Policía Nacional, Peralta, y al director del DICRIN, General Matos, tiene que aplicarle una sanción a estos policías actuantes en el caso, el cual los agresores de este niño, de este menor de edad, estaba en el mismo hospital, oigan bien, en el mismo hospital, oigan bien, en el mismo hospital donde el niño se fue a atender. Entonces, queremos justicias y que salga la real hecho a la luz. Por una propiedad, escúchenme bien, por dos perros que son de este niño. Mire dónde está la situación. Llamamos a las autoridades para que hagan investigación drástica, régimen consecuencia ante los culpables. WhatsApp Noticias y Más, WhatsApp Te Informas, WhatsApp con los famosos. Te invito a que sigas suscribiéndote a mi canal de YouTube, Bienvenido Montapirón, como a mis otras plataformas. Para denuncia, 829-693-6242. Javier de la Cruz, Yuti Clan, Virales y Famoso, Metro TV, Unido, la unión hace la fuerza. Ramón Tolentino. Okay, dale, jefe. Buenos días, primeramente. Iba bajando por la calle de Pilancón, Girasoles del Cerro. Iba bajando en los girasoles. Iba bajando con dos perros husky siberianos, con un primo mío y yo. Y venía una muchacha que le dicen Pamela. Y computó a par de tigres delincuentes a quitarme los perros Pusky y agarramos en el forcejeo ahí. Él me dijo, vamos a la trompada, y yo me eché para atrás y agarró y me tiró una trompada acá en la cara, y yo me eché para atrás y como quiera me llevó a dar, y en el forcejeo ahí nos caímos hacia el piso y cuando nos dimos, me paré, la comunidad nos desapartó después de un rato. Y ahí subí para arriba y agarré para defenderme. Me apareció uno, blepada, con un machete. Me tiró
par de planazos y me dijo que soltara lo que yo tenía, porque tenía dos botellas en la mano. Y me dijo, suelta las dos botellas para no matarte. Me tenía con el machete amenazado acá por la barriga. Me tiró con el machete, par de planazos. Hermano. Entonces, este diagnóstico médico que nosotros fuimos ayer al hospital, me dieron un diagnóstico médico, estas son las recetas, y con motivo al caso pedimos justicia y que eso no se quede así, porque así han pasado muchas muertes aquí en los Girasoles y prácticamente en el país entero. Esto yo quiero que se haga justicia. Yo soy su mamá, yo no estaba en el momento del hecho, pero solo pido que se haga justicia y que las cosas no queden así. Gracias. Buenos días, whatsapp.com. Yo me dirijo a usted porque sé que es una persona que sabe su trabajo. Mire, me agredieron un nieto ahí en los Girasoles por la bajada de Pilancón. Yo quiero que usted se acompañe de Tolentino, Yuti Clan, Javier de la Cruz y me ayuden a resolver este caso viral y famoso. Yo quisiera que usted me ayude a resolver este problema. Mire cómo me lo hicieron a este nieto mío. Se lo comieron por dos perros que llevaba él en la mano y una famosa Pamela dijo que los perros eran de ellos y buscó esos vándalos de los trinitarios para que me maten el niño. Mire cómo me lo pusieron. Yo quisiera que usted... Tengo yo mucho temor. Yo quisiera que usted, Luis Abinader Corona y de Miriam Germán, Alicia Ortega y Nuria Piera, porque me siento que esa gente pueden hacer algo en contra de nosotros, nos pueden agredir mucho más. Entonces yo quisiera entregarle mi familia a ese grupo de vándalos que anda en la calle para el que está trabajando y haciendo lo correcto, no lo maltraten así. Mire, cuando se llevan los perros y fuimos a llevar el niño como me lo pusieron, miren la condición que me pusieron ese niño, lo fuimos a llevar 13 y ellos se accidentaron en un motor y los hallamos dos de los vándalos en el hospital. Nosotros fuimos con el DICRIN y ellos están sueltos. Esa gente tenían que estar amarrados porque hicieron ese hecho y si los hallamos en el hospital deberían de hacerlo preso. Pero el jefe del DICRIN que andaba dijo que no tenía orden de arresto, pero para mí esa gente tenían que estar arrestados.